A mí me pareció muy injusto, lo diré, porque nosotros, por nuestra parte, hemos hecho una operativa bastante normal, y es cuando tú vendes una cartera, y ha pasado en otras carteras que hemos vendido, tú vendes todos los derechos y obligaciones de esa cartera. Entonces, nosotros hicimos todo lo posible, porque esas reservas, que eran de 3.000 euros, no eran unos contratos que se habla de, oye, es que la firma de contrato, no, eran reservas principalmente de 3.000 euros, oye, hicimos todo lo posible porque el nuevo comprador las aceptase. El nuevo comprador tiene una gestora que, en contra de nuestra opinión, que además le expresamos por escrito y en acta, forzó la máquina para intentar sacar más de esos pisos. Al final lo que hemos convencido a la gestora y al inversor es que, oye, vamos, nuestra opinión era respetar las reservas, vamos a respetar las reservas, y el que quiera escriturar se está contactando con ellos para que se solucione. Pero todo esto ha sido muy injusto, porque se ha generado un ruido de una cartera de 2.000 unidades con 83 unidades que no se habían resuelto, y también un poco por falta de tiempo. Digo que esto es un, es decir, que 2.000 unidades que se han vendido han generado algo de ruido, 83 unidades. Esas 83 unidades nos habían depositado entre todas 177.000 euros, creo que era. Digo que por 177.000 euros, una operación de 147 millones, ha generado un ruido un poco negativo. También ha habido un poco de intereses cruzados ahí. Intereses de gente que no se quería culpar a Sareb.